Hola, hola, ¿qué tal, gentecita preciosa? Buenas noches. Espero estén bastante bien en este 3 de febrero. No mames, febrero. Ya tan rápido se fue el pinche mes. Ahí es cuando me respondes. Ah, sí. Efectivamente se fue bastante rápido el mes de enero. Sí. Muy buenas noches, ¿qué tal? Espero estén bien. Todavía no comenzamos directamente con la tulpa de la medianoche. Eso va a ser... Tengo una lagaña. ¿Qué? Ya. Es que no me deja ver mi lagaña en mi ojo. Perdón, disculpen. Ok. Precisamente la tulpa va a comenzar una vez que acabemos con nada más unos pequeños anuncios que vamos a andar haciendo. Unos anuncios parroquiales, sobre todo para decirles uno, ya están absolutamente pinches todos los capítulos. ¡Ya llegaron! ¿Quiénes? Lo único los que tenían... más chavitos que... Sí, no, el único plus que tenían los Bubblegummers era que... Estaban bien bonitos. Olían a chicle. Sí, pero estaban bien bonitos. Después a patas, pero primero a chicle. No, bueno, a mí me vas a disculpar, pero los que yo tenía sí les duró el olor a chicle hace un chingo de tiempo. No, yo tenía muchos compañeritos que era como, o sea, están bonitos los Bubblegummers, pero pues, güey. O sea, si me prestas tus Bubblegummers para darme un pasón. Nel. Y es puro pasón de patas. No, mira, yo únicamente tenía guarachitos, pero pues no era por ahí el asunto. Tenemos que decirles a toda la gentecita que nos está escuchando que ya están todos los pinches episodios de La Tulpa de la Medianoche, así como Memorias de un Nahual, directamente en el Spotify. Ya están completos. Fue un esfuerzo aquí de la tía Clau que aprendió a editar los videitos más o menos, en lo que se adaptaba, en lo que todo lo demás. Ya están los audios, perdón. Ya los pueden encontrar a través de Spotify, los pueden encontrar a través de iTunes, los pueden encontrar a través de la plataforma que más les guste, iVoox, Google Podcast, los que gusten. Y en YouTube también se encuentran ya casi todos. Hay 2 episodios que no se han subido porque nos hace falta renderizar ese video y pues la renderización se tarda nada más ahí bajita la mano 4 horas, entonces no los hemos podido renderizar porque pues evidentemente hemos estado utilizando las computadoras, pero esperemos poder subirlos. Pero fuera de esos 2 episodios, uno que tuvimos que taparle un nombre y otro que tuvimos que cortarle varias cosas para que YouTube no nos volviera a jalar las orejas, fuera de todo eso, todos los episodios ya están en línea. Ya pueden chutarse maratones. Pero, oye, deja de comerte tasco. Fue maratónico el tener que editar los audios, porque aquí el señor no se modera con los nombres. Sí, por eso, bueno, es que quería comentar que por eso nos tardamos en subirlos. Sí, aunque también el detallito de que cuando nos mandan historias, díganos si es que quieren que salgan en los nombres, porque en alguna ocasión ya me pasó que no dije el nombre para evitar eso, y me dijeron, oye, ¿por qué no dijiste mi nombre? Y hacen, ok, para la siguiente digo el nombre. Y después fue de, oye, dijiste mi nombre, por favor, ¿puedes quitarle? Y dicen, ok. Entonces, nada más, para que se chinguen ambos lados, solamente se va a decir el nombre sin el apellido. Sí, exacto. De quién lo va a andar enviando, porque entre sí, entre que no, es un desmadrito el andar buscando y rebuscándole entre los episodios, a ver si no se nos fue por ahí el nombre de la persona. Y luego la paja, entre la paja, es como buscar una aguja en un pajar, amigos, digitalmente. Sí, horrible. Tuve que aguantar mi voz varias horas. yo ya sé cómo está todo esto, pero pues tú... No te habías habituado a aventurarte a escuchar, amigos, tanta paja. O sea, si yo pensé que yo tenía voz de pito, ok, o sea, está bien, no tengo voz de pito, pero tengo voz de, amigos, me hacen falta de neuronas, o sea, no sé, como de niña muy chiquita, no sé, como de, estoy demasiado estúpida. Claro que no, pinche Claudia. Y otra de las cosas, no mames, y otra de las cosas que queríamos decirles, antes de comenzar con la tulpa de esta ocasión, hemos de decirles que si tienen la oportunidad de andar viendo su dispositivo de celular, voy a cambiar la pantallita y se va a ver esto en 5, 4, 3, 2. Señor, tengo un gato en las piernas. Me vale madre. Che gato, doña Huerta puede salir volando. 3, 2, 1... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tal vez se les haga un poquito raro, un poquito extraño andarnos viendo, pero aquí Dani y aquí la tía Clau, aquí de fondo, pueden verla. No soy Clau ni la tía Ñi, soy Reptar. Es Reptar. quien está de este ladito junto con nosotros. Y ese es un kigurumi de... Este kigurumi lo compré en Reitol. Y está súper chido, amigos, porque tiene bolsitas. O sea, es como lo parecido a encontrar un vestido con bolsas. Es así de fantabuloso y chingón. Así que si quieren un kigurumi chingón, bonito y así, con los amigos de Reitol, pueden buscarlos en Instagram como reitol.df y en Facebook como Reitol y en Mercado Libre como Reitol y también en su página de Reitol. Yo creo que en Reitol. En Reitol, efectivamente. Queríamos decirle precisamente eso, que la tía Clau viene con un kigurumi de Reptar. De hecho, subió fotografías en su Instagram. Sí, en el Twitter también. Y en el Twitter. Pero también queríamos mostrarles un detallito para ustedes de algo que está precisamente acá atrás. Pero casi no se ve. Pero queremos traerlo para que vean lo que nos acaba de llegar. Solamente voy a poner algunas cuantas, pero para que vean estas chuladas que nos acaban de llegar desde tierras de donde... ¿Asiáticas? Sí, iba a decir una pendejada, pero YouTube se pone... Pero asiático es correcto, ¿no? Ah, sí, asiático es correcto, pero iba a decir otra pendejada. No, asiático es correcto. No, miren, acomodemos el gato alien y quedó súper fantabuloso, genial, hermoso. Y tiene estrellitas transparentosas. Ya nos llegaron todo lo que viene siendo todas estas cosas, así es que prepárense porque vamos a andar haciendo los envíos. Vamos a andar haciendo la programación de los envíos en esta y en la siguiente semana. Para que estén atentos, ya se van a enviar, tardaron un poquito, pero salieron todos bien. Afortunadamente quienes pudieron hacer el pedido de llaveros, pues ya están contabilizados, ya están todos estos. Llegaron los que se pidieron, efectivamente. Exacto. No llegaron de más ni llegaron de menos. No. Me hubiera preocupado si hubieran llegado de menos, pero sí llegaron la cantidad que se pidieron. Así es que esperen noticias de ellos. Yo creo que en esta semana vamos a armar, unos ya van a salir, yo creo que... Sí, los que sean por FedEx, DHL y todos esos, o sea, que no sean por Cepomex, yo creo que los vamos a mandar esta misma semana porque... Todavía tengo que recortar stickers, amigos. Sí, soy un Dobby de la vida real. Y no quiero calcetines sucios, por favor, señor. Quiero dinero. Y okay. Comida. Y comida, mucha comida. Entonces ya van a estar, yo creo que listos. Entre este y la siguiente semana se van a enviar. ¿Sí? Porque Cepomex no nos... Bueno, Correos de México no nos queda relativamente tan cerca. Está... No. Como algo, a 15 minutos en carro, más o menos. Tal vez. Uh-huh. Pero teniendo en cuenta de que no tenemos carro. Sí. Las rutas para allá sí se tardarían un rato. ¿Cómo cuánto se tardarían? ¿Unos 45 minutos? Sí. Más o menos. En poder llegar, entonces, eso y cargando la cantidad que son, fue realmente un chingo. Pero, así es que estén al pendientes, vamos a tenerlo por allá. Hubo gente que también me anduvo preguntando de la máscara que te hice, que si es que podíamos en algún en vivo mostrarla. ¿Quieres demostrarla de una vez? Sí. Demostrarla. ¿Mostrarla? Ah, yo pensé que estaba súper bien agarrada. No. Es la máscara que le hice a la tía Clau, de la chicheñora. Casi no se ven los detalles allí. ¡Qué bonito! Y desgraciadamente, por cuestiones de varias cosas, no. Espérame. Tal vez falta para que embone directamente. Para la Clau. ¡Ah! Ok. Andar soltando chingazos, pero yo creo que voy a hacerla un poquito más ancha de acá para que pueda embonar la cavidad craneal de este ladito. Pero pues es la máscara de la chicheñola, la cazadora de Dead by Daylight. Es un jueguillo que ya nos ha estado usando mucho, sobre todo a la Clau se ha quedado picado con muchos de los asesinos. Está bueno si tienen la oportunidad de jugarla. Adelante. Sí, también llegó el de estos, de Experto en Tacos, sí, también salieron. Y de estos vamos a volver a hacer un pedido, yo creo que... En marzo. En marzo. Ya después del año chino. Tantito, ajá, una vez que pase el año nuevo chino, porque esta gentecita pues no trabaja directamente en esas fechas. Digo, no es secreto de que los mandamos a hacer hasta China. Por eso se tardaron un chingo. Pero tienen su año nuevo chino, entonces pues no se va a poder tener luego los llaveros. Pero se va a hacer otro pedido, un nuevo pedido en el cual van a poder, tener unos modelos nuevos, los cuales se van a meter, los cuales algunos van a ser de la tía Clau, otros van a ser míos. Y también preguntaron que si es que había la posibilidad de mostrarles el ajolote cómo quedó terminado. Quedó, aquí está. Así quedó. Casi hermoso no quedó. Ya estamos hablando para ver si es que me lo tatúo. Bueno, más bien, sí me lo voy a tatuar, pero estamos viendo con quién. ¿Quién va a ser el afortunado que me va a rayar el primer dibujo de Dani en mi piel lonjuda? Sí, y hay muchos más dibujos, pero no. Sí. Esos no podemos mostrárselos porque... Pero esos ya los subiste, amor. Eso sí, pero tienen chiches y desde ahí se ven las chiches. Y luego preguntas, no sé por qué tengo stripes. Sí, yo lo sé. Sí. Y bueno, ¿quieres empezar con la tulpa? Sí. Y así es que, bueno, eso nada más eran como... ¿Antes algún otro anuncio parroquial antes de iniciar? No estoy viendo el celular, pero vi que alguien me dijo que su bebé se emocionó mucho de verme de vestida de Reptar y fue muy lindo, muchas gracias. Qué bonito. De hecho, me arreglé un poquito porque andaba en modo fodonguesco. Y sí, para que no me vean en mi modo fodonguesco, home office y todo eso. Entonces, así. Okay. ¿Listas? ¿Listas? Pues sí, sí estoy lista. Ok, bien, entonces, muchas gracias, y la canción de Chispita. Ok, Chispita existe, Chispita es amor. Chispita existe, Chispita es amor. Chispita vive en sus corazones, Tulpi Babies. Para que vean cómo rayos es cuando las cantas. Porque se quedan así como que, ¿cómo es? Verlo en vivo, pero ya. Con eso ya tendrán una idea de más o menos cómo es. Ok. Bueno, así es que regresamos a nuestra forma de... ¿Vos nada más? Y... No. Dios. Ok, después de chivernos, porque realmente todavía no estamos habituados, y de verdad todavía no estamos habituados a esta madre que es la pinche cámara web. Aparte de que no le hemos encontrado como un ángulo adecuado para que podamos entrar los dos, continuamos con esta partecita. Deja, levanto mi pinche anillo que se cayó. ¿Estás? Ahí estás. Por cierto, muchas gracias, bebés, por los que nos han mandado estrellas en este ratito. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. No vi quiénes fueron, pero muchas gracias. Si me das un momentito. Por cierto, Safi ya regresó. Safi ya regresó con nosotros. La acabo de ver. Ella nos mandó estrellitas también. Okidoki. Adi Pérez, Mertsu Kiyosaki dijo hola, nos mandó 40 estrellitas. Safi, hola tíos y Tulpi Babies, mandó 100 estrellitas y les mandó saludos a todos ustedes también. Y yo creo que nada más hasta ahí, porque ya no me deja bajar más el desk. Y ok, ¿ya listos para esta tulpa de la medianoche? Sí, señor, estamos listos. Ok, espero ustedes también estén listos, porque en esta noche tenemos algo bastante especial, algo bastante curioso, porque son nada más y nada menos que 3 historias de nuestros seguidores. Y dice que si ya se nos puede enviar. ¿Qué cosa? Ah, sí, estrellas ya se nos puede enviar desde... La vez pasada. Viernes, creo. Jueves, sí, viernes. Desde la vez pasada tuve un detallito. Y ahí con Don Zucaritas, pero ahorita ya se pudo enviar de nuevo. Y todo eso. No hemos podido revisar absolutamente todos los inbox porque tenemos una cantidad bestial. O sea, si creen que a veces por revisar 10 inbox es un chingo, aquí son más de 200. Los que todavía hacen falta, más otros que están por ahí perdidos de personitas que no conocían la página. Y cuando fue lo del chamaco de este sonso que le lo mandé a la chingada, todavía cayeron otros 300 más. Entonces, oscilante a 500 inbox. Entonces, gracias por su paciencia, ténganos un poquito de paciencia porque realmente lo estamos respondiendo uno por uno y tratando de darles como todo el amor necesario en esa partecita. Y, ok, de nuevamente, Dice, ¿contarás nuevamente historias de seguidores? Sí, hemos estado contando historias de los seguidores, nada más que en el video en unos videos anteriores tuvimos que editarlos un poquito porque en una dijimos el nombre y en otro, quién sabe qué vio mal, señorito YouTube, que nos dijo, no, esto no puedes decirlo, no pueden decir nada de esto y si lo vuelves a decir te quitamos el canal. Sí, de hecho fue, es la tulpa más pequeña, es de media hora. Ajá, es una tulpita muy pequeña, pero ya pueden encontrarlos ya editados. En Spotify ya están todos allá. Así es que vamos a dar unos cuantos segundos para saber dónde diablos cortar toda la paja anterior, porque lo dejaríamos entero, pero la gente que está escuchando después no entendería de qué diablo le estábamos mostrando, cómo es que estábamos y las demás cositas que estaban allá, porque obviamente es video. Así es que dejemos unos cuantos segunditos para saber dónde va a cortar la tía Clau y continuemos con ello. Muy buenas noches, ¿qué tal? Espero estén excelente en este día 3 de febrero. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de La Tulpa de la Medianoche. No sin antes, y antes de que se nos pase, mandar un saludito a Tami Rodríguez. Dice, tuvo un pequeño accidente y ahora se cree tulpa. ¿Qué tal? No, bebé, no. Eres real. Eres real, tú sí eres real. Gentecita hermosa, muchas gracias por estar en esta noche con nosotros. Quiero agradecerles a todas las personitas que se han juntado, han echado desmadrito durante todo este tiempo que no hemos andado subiendo cositas a Spotify, a iTunes y más lugarcitos así. Y hemos de decirles que ya están todos, absolutamente todos los audios de La Tulpa de la Medianoche y de Memorias de un Nahual. Ya pueden encontrarlos directamente ahí, disfrutarse de un maratoncillo, alguna cosita por allá, escucharnos decir un chingo de pendejadas y andar escuchando algunas cuantas historias de terror. En esa Tulpa de la Medianoche tenemos algo bastante especial, dado que son 3 historias que nos fueron enviadas por nuestros seguidores y vamos a darles a conocer a ustedes y por primera vez también a la tía Clau, que lo va a escuchar por primera vez y yo también por primera vez las voy a leer. Así es que es como una primera impresión directamente de todo esto. Recuerden que si es que gustan también enviar sus historias de terror, pueden hacerlo a través del correo danjaelart@gmail.com, ya que 2 de las 3 historias me llegaron al de Hotmail. O sea, sí, también sí lo tengo, pero el que constantemente checo más es el de Gmail. Pero no hay ningún problema, vamos a andarlas revisando, a andarlas checando en estos momentitos, pero no voy a continuar. No sin antes presentarles que a la personita que está conmigo, a quien ahorita ya se agarró para andar editando los audios, andar respondiendo todos sus detallitos con ustedes, nada más y nada menos que mi Ouija personal, quien es el conecte entre ustedes y yo, quien me pasa los mensajes y además quien evita que me ande pendejando tanto, la tía Clau. Hola mis bebés, ¿cómo están? Estoy muy contenta de tenerlos aquí con nosotros y ansiosa de poder escuchar sus historias, que nos la cuente con la voz tan sensual del tío Danja. Y poder contestarles en el chat. Sí, ahora me tocó editar los audios y creo que yo voy a seguirlos editando. Y una disculpa si nos tardamos mucho, pero soy nueva en esto, tómenme paciencia, pero ya aprendí después de 11 capítulos, así que... Eso. No, me voy a volver a atrasar. Esperemos que no. De todas maneras, ya ahorita ya son menos cositas, ya nada más un videíto, se edita rapidito, se sube y todo tranquilito. Tal vez hasta en el mero día después de que esto acabe. Pero, ¿algún anuncio parroquial antes de todo esto? Antes de iniciar, dimos uno antes de iniciar esto, pero por cualquier cosa que se nos haya pasado, algún mensajito, alguna cosita así. Tengo un kigurumi puesto. ¿De quién? De Reptar. ¿Y quién te hizo ese kigurumi? Lo pedí con los chicos de Reitol, mis bebés de Reitol. Oh, Dios mío, ¿qué es Reitol? Reitol es una marca mexicana 100% local que pueden encontrar en la Fan Center de la CDMX y pueden encontrarlos en Instagram, Facebook, Mercado Libre y en su propia página como Reitol. Con Y. R-E-Y-Tol. T-O-L. T-O-L. Ok. Para que la gentecita también pueda verlas, esas cosas, y pueden checar también los modelitos en su página y pueden ver cómo se te ven en tu Instagram y en tu Twitter, si no me recuerdo. Sí, cheñón. Bien. Tenemos. Aparte tienen bolsitas, amigos, es como el santo grial de las mujeres cuando encuentras un vestido con bolsas. Es no, así y como, también es así como pantalones de... con bolsas. Sí. Yo escuchaba que se quejaban mis tías y todo, pinches pantalones, no tienen bolsa, nada más le pusieron una pendejada acá para que que se viera como si tuviera bolsas, pero pues no mames, güey, necesitamos meter cosas. Ajá, son falsas como su amor. Sí, exactamente. Entonces, en esa parte sí está ahí. Por cierto, ¿escuchaste el audio de hace ratito en nuestro intro? ¿Quién crees que lo hizo? ¿Quién? Una personita toda preciosa, hermosa y con una peloncita así bien bonita. ¿Y la de arriba? ¿Eh? Y brillosa. Y brillosa. Déjame adivinar. Germán. Exacto, ese intro es por parte de nuestro cuate, nuestro gran amigo Germán Espino Verdugo, que también pueden encontrar gran parte de sus obras en Spotify y quien hizo el favor de musicalizarnos de todo esto. Él es director, músico, también es compositor y más cositas de Boston Trouble, también creo que va por las tortas y los chescos. Entonces, él está directamente allá y pueden buscarlo en Spotify también como Germán Verdugo Espino. Tienen varias cositas bastante chidas en esa parte de aquel ladito. Chichita. Y bueno, haciendo a un ladito todos los anuncios parroquiales que estamos iniciando, vamos a empezar con la primera de las historias que nos andan enviando directamente a través del correo electrónico. Y vamos a empezar con una de José Lorenzo. Que por cierto, José Lorenzo, ya leí varias partes de tu mail. Y por cuestiones de que se nos juntaron varios detallitos, yo tuve que ir al dentista y más cositas así, se nos juntaron varias cosas, tampoco hemos querido alarmar, no hemos podido llegar a esa parte, pero tu pendiente ya está listo. Pero, haciendo un ladito de todo ello, voy a contarles esta historia que nos la envía él y dice a las de acá. Dice, hey, hola, espero se encuentren bien, les quiero compartir esta historia que es sobre el municipio donde vivo. El lugar donde vivo se llama El Higo, Veracruz. No sé si este sea el correo correcto, pero sí. Si es el correo correcto, pueden enviarlo directamente a danjaelart@hotmail, pero de preferencia mándenlo a danjaelart@gmail. Pero la historia dicta así. Dice, muchas personas cuentan, incluyendo familia, conocidos y amigos, cuentan que en el centro de El Higo, más precisamente debajo del parque y parte de la iglesia se encuentra frente al parque y solo la separa una calle. Muchos cuentan que debajo de dicho parque y de la iglesia existe una cueva en la cual, según gente del mismo municipio, dice que vive un inmenso cocodrilo. No debido a que al lado del municipio El Higo se encuentra el río Moctezuma. Se dice que dicha cueva está conectada con el río Moctezuma, pero hasta las profundidades del mismo, debido a que, al ser un río, este suele aumentar el nivel del agua, por lo cual provoca el desbordamiento de dicho río. Mucha gente cuenta que este tiene, esta aumenta su nivel de agua debido a las lluvias. Dicho cocodrilo o monstruo sale de su lugar y se le puede ver flotando en la superficie del río Moctezuma. Hace mucho tiempo atrás, desconozco cuántos años exactamente, pero me atrevo a decir que tal vez en los inicios del municipio o poco después, se dice que la misma gente de ese tiempo, no recuerdo quién exactamente, contactaron a unos buceadores, los cuales eran dos. Accedieron a investigar en el río y los buceadores dijeron que sí y se adentraron. Se dice que en cierto punto los buceadores se encontraron con una entrada, la cual les pareció curiosa. Los buceadores decidieron entrar y según se dice que este lugar era bastante grande y el camino para llegar al hueco donde se encuentra este animal era ese. Los buceadores siguieron el camino bajo el agua y hasta llegar al gran hueco se quedaron totalmente asombrados. Poco les duró el gusto de asombrarse cuando fueron atacados por este animal, que no sé si decirle propiamente cocodrilo o ya un monstruo. Salieron estos desesperadamente de aquel lugar y para sorpresa de todos, de los dos buceadores que entraron, solamente uno salió vivo de ese lugar. contando con miedo y con desesperación y bastante confusión lo que había sucedido. Desde ese día nadie más se ha atrevido a entrar por su cuenta a ese gran hueco en el cual se dice que vive ese animal, quedando así como una historia propia del mismo municipio. Se estarán preguntando, ¿hay pruebas de dicho animal? Me atrevo a decir que tristemente no. Solo contamos con los relatos que se sabe la gente del municipio, ya que se las han contado a sus abuelos y ellos a sus padres, a sus hijos, a sus amigos y etcétera. Y esta es de modo muy superficial la manera de que está la historia del cocodrilo que habita dentro de El Higo, Veracruz. ¿Cómo ves? Está sorprendente, o sea, no sé. Empezando porque, bueno, Veracruz, aparte de que ser un chorizote así. ¿Es un Juancho? No, el Juancho es más de Tampico. No, el asunto de todo eso es de que en Veracruz hay un chingo de sitios que mencionan que también hay cuevas, hay lugarcitos donde se puede meter uno. Y me encanta porque tiene una conexión, aparte de las playas, que de por sí tiene una conexión enorme con el agua. Siempre ha tenido una conexión enorme con el agua. Y a donde vayas, a Orizaba, a Jalapa, a chingo de sitios donde vayas, tiene como ese detallito bastante curioso, que es muy acuático, se pudiera decir, Veracruz. Aparte de toda la cantidad de leyendas enormes que están directamente allá. Habría que ver si es que se da la posibilidad de hacer como un detallito más, ahondar un poquito más en esto que sucede en la población de El Higo, ahí en Veracruz. No sé si alguien de la audiencia que está por acá nos puedan contar un poquito más. Por ahí nos dice que es del monstruo Cipactli. Cipactli, ¿te acuerdas quién es? No. Cipactli, uno que dos pinches chamacos agarraron a putazos con ese güey, uno perdió la pierna. Ah, ya, es como el dios de dioses. No, era un dios monstruo. Ah, no, Quetzal y ese güey. Ah, por el que perdió la pierna. Sí, por el que... ¿Quién? Tezca. Tezcatlipoca bebé perdió su pierna por andar peleándose con Cipactli. Dale tu pierna, Nel. Dale tu pierna. Utilízala como anzuelo, güey. Bueno, suena buena idea, está bien. Sí, grosso modo, la tierra, bueno, más bien México, de la manera como está constituida, antes era parte de un gran monstruo que era Cipactli. Y un día por jugar a la alberga se bajó Quetzalpollo y Tezcatlipoca a querer romperle a su madre. Nomás fueron a hacerla de pedo, así como... Ajá, sí, de güey. Unos maras almatruchas, así como de... Órale, carnal. Estoy aburrido, güey, vamos a hacérsela de pedo un pinche monstruo cocodrilo que vive allá abajo, güey. Vamos, jalo, güey. Pues vamos en calor, cabrón. Ya que se bajan y todo eso y le dice, oye, güey, ¿y cómo lo sacamos si no mames todo esto es agua y todo el pedo? Pues no sé, güey, mete la pinche pata. No mames, ¿cómo crees, cabrón? Sí, hazle un cortecito a la pata, güey, que te sangre poquito. Y lo utilizamos como anzuelo, güey. Yo te aviso que este pendejo no sale. Y ahí vas a pendejo Tezcatlipoca a meter la pinche pata y nada más le dice al otro, güey, neta me avisas que este pendejo va a venir. Porque si no me avisas, se puede comer mi pata, no mames, cabrón. Y pinche Quetzalcóatl, sí, güey, yo te aviso. Entonces yo creo que le andaban enviando, no sé, algunos mensajes jocosones a través del WhatsApp al pinche al pinche Quetzalcóatl, que se apendejó bien cabrón, y de repente el otro güey estaba así como que ojalá no salga el pinche cocodrilo, y de repente bolas que sale el cocodrilo, se chinga la pata de Tezcatlipoca, y pues aún así se quedó sin patita el güey. Por eso se representa a Tezcatlipoca con una patita de oro. Uh-huh. Ahí perdió su patita de jaguarcito bebé. Y pues obviamente le rompieron su madre a Cipactli, le estiraron la pinche piel, le quitaron la piel, se la estiraron. Y las cordilleras de todo México son básicamente todos los detallitos en la coraza como están los cocodrilos, que se pueden ver montañitas y todo eso, son esa partecita del monstruo, de donde estos güeyes hicieron para poder hacer la tierra, donde estarían habitando después chingo de variantes de humanos, porque recordemos que hicieron al menos 5 veces humanos, bien culeros, algunos convirtiéndolos en monos, algunos convirtiéndolos en seres de agua, se la pasaron chido durante esa época, pero ese fue Cipactli, y hay muchas historias que te cuentan acerca de cocodrilos, porque pues hay muchos lugares aquí en México que sí habitan un chingo de cocodrilos, no solamente en Veracruz, porque me encanta también de Tabasco, que dice, güey, cuando se desborda el pinche río se mete el cocodrilo, se mete un pinche pegalagarto por allá y ya lo andan ahí espantándose. ¿Básicamente donde haya jungla o...? Sí, un poquito, nada más que sí, Tabasco es más pantanoso y todo ese pedo, entonces se da todavía un poquito más esa partecita. Dice María Pérez Rivera, confirmo lo del higo, mi abuelita me contaba acerca de que había conexiones del río cercano a ella con el higo y a veces el mismo río escupía las cosas. Madre eso. Bueno, amigos, ya no es solamente una persona, sino dos personas en el mismo chat. No, y aparte, mucha más gente también se anima a contarnos, ¿no? Muchas cositas que suceden en los lugares donde han vivido, donde están todo ello. Y son leyendas que muchas veces, algunas veces uno quisiera tener un fundamento más para poder mostrar, así, güey, es que neta pasó todo esto. Pero es también la parte bonita de las leyendas, que tiene una parte mística, que tiene una parte fantasiosa, que tiene una parte donde es lo que se dice de lo que sucedió acá hace muchos años, y eso es bonito, porque a mí me encantaba, por ejemplo, cuando veíamos en español mitos y leyendas y más cositas, y me gustaba un chingo toda esa parte, porque era como andar investigando cuanta mamada que te encontrabas por allá, y era muy chido porque era la única parte, al menos en mi escuela, donde podíamos meter que la leyenda de la Llorona, que la leyenda de la Planchada, que la leyenda de la Quemada, que la leyenda de su chingada madre. Y era la parte paranormal sin que fuera en octubre. Entonces yo estaba súper animado y me aventaba como 7, 8 leyendas a contárselas a mis cuates que ya se sabían, ya estaban hasta la madre de que les contara cosas así. Pero me gustaba. De hecho es parte de lo que a mí siempre me gustó en esas cositas. Dice Rebe PM, hola, vengo de escuchar el episodio de los gatos y de la tía Ñi viendo la cara de Samuel L. Jackson en Blackie. Perdón, amigos, esa vez sí estaba bien fumado. Pinche vieja droga. Eso pasa cuando tienes curiosidad por probar las cosas, amigos. Ese pinche vieja chema. Cuando no estés muy seguro, no lo hagan. Una vez fui, hay cocodrilos en los manglares de Oaxaca. Una vez fui y un primito de 5 años quería verlos de cerca. Su mamá, que es mi tía, me pidió a mí que no lo dejara saltar. Pues no mames, imagínate así de, güey, ¿quieres verlos de cerca? ¡Simón! Vas, güey. ¿Cómo dice, vas? Hablando de Tesca y Quetza, ¿ya vieron Onyx Equinox? Ya la vimos. Ya nos pusimos al corriente. Pero no vamos a soltar spoilers, por ello si tienen la oportunidad de verlo a través de Crunchyroll, pueden aventárselo. Hay una prueba de 14 días, de 2 semanas, para que puedan ver la versión premium, o si no, chingarse como 5 o 7 minutos de comerciales de la misma cosa de Crunchyroll, pero es un anime que es basándose en algunas cuantas cositas por ahí de la cultura mexicana. Los diseños están muy chingones, decirles, a mí sí me gustó. ¿Sí? La neta, a mí sí me gustó. Lo más seguro es que vaya a tener una segunda temporada. Quienes se aventaron gran parte de los diseños sí se mamaron, me gustaron bastante los detallitos porque sí son bastante precisos. Hay algunas cuantas cositas que mucha gente me ha dicho, güey, es que esto no es cierto y esto es... Y eso, no mames, güey, gran parte de las cosas que vienen allá y las investigaron, pero no es un documental, es una serie, es para divertirse, tampoco se mamen. Hay muchas cosas que sí fueron muy certeras, otras que le meten tantita fantasía, pero está muy bien. Muchas de estas obras son para divertirse, para echar desmadre, para andar pasando el rato. No son documentales. Que era un documental, pues métanse al Templo Mayor, agárrense a un compa ahí de Lina y a ver, güey, cuéntame acerca de la historia de México, o espérense en algún capítulo de nosotros, donde también nos basamos en muchas pendejadas que hemos encontrado, pero tratamos de tener como la mayor base histórica para poder contarles. Pero, insisto, es una serie, no hagan corajes. No se enojen con eso si tienen algunas cuantas inconsistencias, porque pues es una serie, es para divertirse, o sea, es tranquis. Alguien preguntó que si ya está la wishlist editable. Sí, ya está desde el viernes pasado, creo. Sí, está la wishlist editable. Si quieres, pégala ahí. Te lo pasé por mensaje y sí. Copiar y a ver, pegarlo. Permítanme tantito. Ahorita la tía Clau va a pegar el enlace de la wishlist editable, por favor, con el cual pueden estar. Algo. Pequeño es el mundo. En vez de decir Spanish Flair. Dice Dan Pacheco, buenas noches, tío Dani y tía Clau. Tengo menos de 15 días que me di color de su podcast en Spotify. Me aventé todos los capítulos en la semana y media mientras trabajaba. Y por fin se me hizo escucharlos en vivo y en directo. Les mando muchos saludos y a Chispita, que esa moría existe. Cuídense mucho y mandele un saludo a... Ay, güey, se subió súper chinga esto. Era Yaneli. Ok, mándenle un saludo a Yaneli. Saludos, Yaneli. Muchas gracias, bebé, por... No, Pacheco. Sí, ¿no? Creo que sí, Dan Pacheco. Oh, sí. Ah, Dan Pacheco, perdón. Yo pensé que decía Yaneli Hernández. Muchas gracias, bebé, por no hartarte de nuestra voz tan rápido. Y pues aquí estamos cuando gustes. Cuando gustes, por acá andamos. El viernes también tenemos transmisión. Además, ya subimos todos los videos. Digo, hoy subimos todos los audios a Spotify, así que tienes todavía más material para poder echar cotorreo con todo ello. Sí. Dice María Pérez Rivera, pues en una vez mi abuelita contaba que el mismo río se llenaba hasta el límite y había ocasiones que niños se perdían por las inundaciones y se encontraban los niños hasta el fondo. Es que más que nada, donde ella estaba antes, era un pueblo pequeño que se conectaba al río Pánuco. Ay, güey. No mames. Chicheño. Ok. Muchas de las cosas, te insisto, me gusta mucho por el contexto que lleva detrás, como por ejemplo la Atlanchana, que es la escena que andaba viendo, también tiene como un contexto bien interesante al momento de que te pones a investigar acerca de todo ello, y me gusta esa partecita porque es parte del misticismo que conlleva México. México, desde el Río Bravo hasta Usumacinta, tiene una cantidad bestial de historias, de leyendas, de muchas cositas que son así, y de verdad... Te saca de pedo cuando preguntas leyendas y solamente te saben la Llorona, la Planchada y nada más. Cuando realmente tiene un chingo de cosas, desgraciadamente con el tiempo se van perdiendo todo esto porque parte de lo que viene siendo las leyendas a veces se queda como cuando son reuniones de, pues... con los abuelos, con los tíos, quien lo sacan todo esto a flote, pero se ha perdido como esa tradición oral en algunos lugares, y me ha tocado ver algunos sitios donde algunas personas, sobre todo en algunos municipios, alguito lejitos como de la urbanidad, escuchas a los viejitos que te cuentan algunas de esas, y les preguntas, oye, ¿y esto lo han escrito, lo han guardado, lo han preservado? Y dicen, no, desgraciadamente no, mucho de todo esto se ha ido perdiendo con el tiempo, y pues mis nietos no quieren escucharlo, dice que son solamente puros cuentos de un viejito loco, y dice, pues no mames, güey, o sea, realmente muchas cosas que son así, que bien chingarrabio, muchas cosas... Ya te habías tardado en venir a saludar. Sí, güey, ya te habías tardado, cabrón. Muchas cosas que son así se van perdiendo con el tiempo, y no, al contrario, hay que preservarlas, hay que continuar, que se lleguen a más personas, y digo, es la parte mística, parte bonita, creativa, porque también algunos... Básicamente, las leyendas de México son creepypastas de hace un chingo de tiempo. Sí. Y directamente se van transformándose, se van cambiando, van evolucionando, se le va poniendo más cosas. Por ejemplo, si tú te acercas a una persona y le preguntas, oye, ¿de dónde es la Llorona? Te van a salir un chingo de versiones y lo mismo que me comentaban algunos otros compas, que siempre te vas a encontrar algún lugar en todo México donde te digan la Llorona y la Planchada son de aquí, en cualquier, varios de los estados que están allá, y te sacan un chingo de sitios y de información. Por ejemplo, cuando fuimos a Chihuahua. A Chihuahua, claro. Sí, se montaron en su macho y es así como de, no, la planchada es de aquí, cabrón. Y es de aquí, porque de aquí es la original. Y en el hospital, tal, es más, vamos para allá, y es como que a huevo vamos, pero no me acuerdo qué fue lo que pasó, que teníamos que regresar al hotel. No, o sea, ya no pudieron por tiempo. Por tiempos, nada. Y aparte sí andaban súper cansados los organizadores. Sí, no, y por cierto, un saludote a toda la gentecita de por ahí. Jonathan, Chebla, que se me queda viendo raro, a Johnny, a toda la gentecita grandota también, muchas gracias y un abrazote, toda la gentecita de por allá, un verdadero amor, nos llevaron, más allá de llevarnos al evento, nos llevaron a engordar. Ay, vaya engordadera que se quedó en mi corazón. Sí. Y bueno, y en mis arterias. Para continuar vamos a aventarnos una historia que es de parte de Estefanía. Esta no las anduvo aventando a través del correo electrónico y también nos los mandó a través de mensaje. Y dice, hola Danya, fíjate que ayer me pasó algo muy interesante que te quisiera compartir. Vi tu publicación sobre el tipo que te pedía que pasaras tu contenido sobre historias de terror. Entonces me di cuenta que ya no veía más historias de terror tuyas escritas por acá. Y me metí a YouTube a buscarlas. Y ahí se me fue parte de la mañana. Entre estudiar y meterme un chingo de miedo. El chiste es que después seguí escuchándote con mi hermano y platicando al respecto con mi mamá. Y después nos fuimos a trabajar. Mi mamá vende hamburguesas por si algún día te paseas por Tacámbaro, Michoacán, las pruebes. Ya tenemos un lugarcito donde ir a comer también. Dice, van por cuenta de la casa, en fin. Ya estando ahí llegó uno de mis tíos y sin preguntarle ni nada, me mostró unas pulseras que compró y que mencionó son para evitar que te hagan brujería. Y de ahí nos descolgamos a platicar un rato y después llegó otro señor conocido de mi tío y le preguntó, oye, ¿aún tienes la foto de mi tío? Y le respondió, sí, esa no la borro por nada. Yo pensé que sería una foto X de su tío y fui como más a huevo que con ganas a verla porque estaba un poquito ocupada, como para andar viendo fotos. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando me mostró la foto de lo que parecía una tumba en una huerta en medio de unos aguacates? Y me decía, a ver hija, ¿dónde está mi tío? Y pensé, no mames, aquí no hay ni madres. Entonces, él hizo zoom a la foto y en una de las vidrieras de la tumba se ve claramente el perfil de la cara de un señor sonriendo. Obviamente, me quedé sacadísima de pedo y el señor me empezó a contar. Es que yo ahí trabajo todos los días. Y un día llegué y me encontré a ese señor y me saludó y me dijo, ¿ya echándole? Y le respondí y le platiqué un rato con él. Después le dije, bueno, vamos a seguirle, porque si no el patrón me va a correr. Y se despidieron, y vi cómo el señor se alejaba y se metía en la tumba. Fue cuando me acordé que el señor llevaba 3 años muerto, y me dio un chingo de miedo tener que volver al día siguiente a trabajar, por lo que hice, y me lo volví a encontrar y volvimos a platicar. Aunque yo me estaba chingando de miedo, cuando se despidió y se volvió a meter ahí, me bajé del tractor y le tomé la foto, y ahí está. También le intenté tomar video, pero el teléfono no me dejó más de 4 segundos. Me mostró el video y sí, se ve cómo intenta grabar y solo mueve el teléfono un poco, y después se corta. Y me dijo, uy muchacha, yo tengo un buen de historias que sé que platicarte. Una vez estaba haciendo una zanja cuando con la máquina, sacando la tierra, que desentierra un costal de huesos. Y no, pues me dio un chingo de miedo y nomás los dejé a un lado y le volví a echar tierra. Pero de ahí para adelante, durante 8 días... traía al muertito siguiéndome y me decía, ándale, no me vayas a dejar aquí, llévame por favor, que lo llevara al panteón. Uh-huh. Dice, mi señora ya pensaba que yo estaba loco, porque le respondía, sí, pues yo te llevo, nomás déjame trabajar. Y pues así. Dice, terminé el trabajo y me lo traje, y ahí lo enterré en el panteón, y santo remedio, no me volvió a molestar. No, después me quedé más... después me quedé más cagada, sobre todo porque con los únicos que le platiqué sobre lo que tenía todo el día escuchándole eran mi mamá y mi hermano. Mi tío y el otro señor llegaron por pura coincidencia y pues yo no les pregunté nada acerca de ello. ¿Cómo ves? Esa es la historia que nos cuenta y que nos manda Estefanía. Wow. O sea, de que nos estaba escuchando y de la nada así como que, que llegó su tío y mira, ¿no quieres una pulserita? Y de repente otro señor que estaba trabajando por allá que le muestra la foto de alguien que había visto que se salía de su tumba y platicaba con él. Ay, ¿por qué no me pasan ese tipo de experiencias, carajo? Pues medio nos sucedió cuando fuimos a uno de los panteones allá en Guadalajara, pero esa era una persona real. Sí, pero, o sea, era una persona real. O sea, no cuenta. Pero hay personas que tienen como esa capacidad mayor de poder verlas. Maldita sea. Tendré que ir a las cascadas a meditar y hacer mis viajes espirituales para poder lograr esas cosas. Pero está bien padre, o sea, que te platique un muerto está con ganas. Yo quiero de esas cosas. O sea, neta, ¿se te antojaría que un muerto llegara y se pusiera a platicar contigo? Oye, estaría súper de huevos. Podría saber cosas. ¿Quién eres, tú o yo? Porque si en algún momento yo también así como que estaría con madre que... poder platicar, echar cotorreo con ellos y de repente empiezan a moverse cosas y eso. Bueno. Pues es que, por ejemplo, hay una película que me gusta un montón, que te pregunté si ya la habías visto, que es de una familia que llega a vivir a una casa que es que fue una casa funeraria, y el hijo mayor, en vez de agarrar un cuarto normal, agarra el sótano, y el sótano era donde cremaban y preparaban los cuerpos. No mames. Y aparte, es que está súper buena, tenemos que verla, la tengo ahí abajo. Bueno, ahí abajo en los DVDs. Ok. Sí, para aclarar. Y está bien padre porque en una época, o sea, cuando era funeraria, hacían o antes de, como en los años 20, uh-huh, hacían ¿cómo se llama? Sesiones espirituales. Espiritistas. Ajá, donde contactaban muertos. Entonces, por ejemplo, esas cosas a mí me llaman un montón la atención. Estaría súper con ganas así contactar gente. Pues... Y ves que siempre te he dicho, hay que comprar una caja de fantasmas, espíritu. Ah, hay unas, pero sí, es una mamada. El rango que tienen es bien poquito, pero una caja de espíritus sí ha de salir como en sus 3,000 baros, oh, sí, más o menos. Para andar preguntando y a ver qué te responden. Compramos una ouija, ¿no quieres? Y sale como en 200 pesos una ouija. Pero es que las que están sacando Hasbro sí están muy de la verga. Bueno, cómprame una. Por cierto, una Barbie. Hace poco, bueno, no hace poco, bueno, relativamente poco, Hasbro fue quien adquirió los derechos de las ouijas. ¿Quién? ¿Hasbro? Hasbro. Ajá. Por eso la ouija de Barbie y todo eso, tal vez todavía se puede conseguir alguna de ellas, pero sería cagadísimo tener una ouija de Barbie. Ah, estaría súper chido. Sería con madre. Dice Noé, no te creas, Jenny, un tiempo cuando estaba morro de vez en cuando veía gente que ya no estaba y la neta no está chido porque algunos no están en paz y son agresivos. Algo parecido a la película de Bruce Willis que no recuerdo cómo se llama. El sexto sentido. Sexto sentido. Nunca la he visto completa. Me la spoilearon en, como si fuera la primera vez. ¿Quién iba a decir que no vamos a spoilearla? Bueno, de hecho ya la spoilearon con esto. Ajá, entonces... Pero sí, está, bueno, a mí me gusta. Está bastante bueno cuando veo gente muerta, no estaba como de mi vuelo y del ancho. Ah, ya, sí, extrañas apariciones, es la que digo, ajá. Ay, miren, bebé, son bien loquitos, sí saben muchas cosas, me caen bastante bien. Sí, pero extrañas apariciones. Pero sí hay gente que se pone loca, bueno, conozco más gente que de repente cuenta, oye, ¿sabes qué? Es que ha habido una aparición, que la. Y así, a ver, cuéntame al respecto, ¿qué te dijeron o todo eso? Dice, pues, la vi, esta cosa que estaba ahí por mi cuarto y la. Y pues dije, chinga su madre, voy a dormir, porque a fin de cuentas tengo que dormir, tengo que descansar, claro. No porque se mueva una cosa, que se caiga otra, o voy a dejar de dormir. Y lo más culero es que dicen que en sus sueños sí le decían cosas. O sea, el punto como en el cual tú puedes escucharlos es en el sueño. Uh-huh. No así te van a llegar, se va a sentar y te va a decir todo eso, a menos que sean como lo que nos cuenta esta... No, pues aparte, ¿cuánta energía ha de tener ese espíritu para poder manifestarse y mantener una plática? Hay una teoría que indica específicamente de que todo, absolutamente, bueno, sí es cierto totalmente de que todo, absolutamente todo lo que te puedes llegar a encontrar es energía. Lo que nos mueve es energía, lo que se transforma es energía y tal como dicen las leyes de... ¿Energía? No. ¿La física? Ajá, una de las leyes de la física. Nos dice... La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Efectivamente. 10 puntos para quien diga de quién es esa ley. Ok. ¿Newton? ¿Newton? ¿Segura? O sea, te estoy preguntando, ¿Newton? A ver, vamos a dejarla para ver si es que el público sí se la sabe. Sí, yo te dije la frase. Sí. No, y mis 10 puntos para Gryffindor, ¿dónde están? 10 puntos para mí, pues. Yeah. No, comentan que precisamente ante estas situaciones de que hay mucha energía por todos lados, hay la posibilidad de que algunos elementos se queden con esa misma energía y atrapados en determinados sitios, en determinados lugares. Cuando están esas personas en determinados sitios para poder hacer a cabo determinada acción, necesitan de energía suficiente para poder hacerla y no se la van gastando o se la van gastando de un solo chingazo, que después de cierto tiempo dejan de aparecer o dejan de frecuentar determinados sitios porque se les acabó literalmente la energía. Por eso tienden a hacer que estas... entes o estas entidades tengan que trepársele a otras personas para andar chupando energía, porque a fin de cuentas son parásitos de energía en los cuales están utilizándola para poder mantenerse, porque sin ellos se les acaba la energía y chingó a su madre. La ley del monte. Perdón, pero es que si volteo y lo primero que leo es la ley del monte. Perdón. Ajá. Entonces, todas estas cosas... son mencionadas acerca de que en un punto tú entras como en un estado de conexión donde es viable poderte mandar esos mensajes, porque hay quien menciona también que en esa parte de donde tú puedes mezclarte con los sueños es como en un canal muy similar donde pueden comunicarse contigo y hay estudios, hay un chingo de cosas donde entras en unas fases bien curiosas de sueño. Hay otras personas que dicen que al momento de que tú llegas a conectarte directamente con esa partecita del sueño, no solamente puedes comunicarte, sino puedes interactuar con estas personas estos seres o estos entes, y es cuando te pueden hacer daño, donde te pueden andar madreando, te pueden andar inclusive cambiándote esta alma, si quieres decirlo, y meterse a tu cuerpo y entonces, hacer todo eso. Bueno, entonces lo que a mí me ha pasado, ajá, o sea, de las cosas que me acuerdo, entonces nada más han sido espíritus buena onda. Ajá. Eso como en todo, o sea, hay gente buen pedo, hay gente mal pedo, hay gente culera, hay gente hijo de la chingada, hay de todo. Sí, sí, sí. Hay gente que solamente se dedica a chingar, ¿no? Hay gente que dice, ah, pues, ¿sabes qué? Pues, no mames, es un buen desmadre. Por eso no se puede decir que todos son así, todos son malos, ¿no? Al contrario, hay algunos que se preocupan por la gente, pero de la misma forma que tú, si vas a otro estado y no sabes dónde chingados, vas a preguntar con las personas así, oiga, señor, ¿dónde chingados se encuentra, no sé, un Oxxo, la terminal de autobuses, todo ello? Lo mismo. ¿Por qué no mejor te regresas a tu ciudad? Llégale. Ajá, entonces, es una manera de comunicación, se supone que nada más son diferentes planos. Dice Enrique Vaca, tíos, la ouija se puede hacer de manera casera y muy sencilla, con un péndulo de cuarzo, que es lo más importante, una tabla de madera con el diseño que prefieras, el original u otro, y ya, el cuarzo es lo que recibirá la energía de los seres, tú serás quien abre los portales energéticos. No sabía lo de eso. Sí, inclusive hay gente que las hace con vasos. Ah, también, sí es cierto. Y efectivamente es una de las leyes de Antoine Lavoisier. No manches, jamás me iba a aprender ese nombre. De Antonio, el Toñito Lavoisier. Ah, quiero verla. ¿En dónde podrían ver esa película? ¿Cómo se llama? ¿Cuevana? O sea, allá hay películas. Allá hay algunas películas, pero tal vez puedan buscarla en Cuevana, pero búsquenla preferentemente con el nombre en inglés porque va a ser más fácil. Porque luego tienen a las películas les cambian como 2, 3 veces el nombre. Como esa película que ya jamás encontré, que te dije que me buscaras. ¿Cuál? La que te dije que... La de espíritus. Que me dijiste... En Argentina se llama así, pusieron así, y la volvieron a editar y le cambiaron el nombre. Las flipantes aventuras de esta madre. Sí. 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 Sí les ponen un nombre dependiendo de algunos. Dice, para que puedan platicar con un espíritu es 50 y 50, el espíritu y su energía y nosotros que estemos preparados o abiertos inconscientemente y damos parte de nuestra energía para poder entablar la comunicación al 100. Por eso, algunas veces solo escuchamos voces, susurros, etc. Y cuando estamos más abiertos, vemos sombras, bultos o quizá ya la manifestación en pleno del ente. Oh, sabes muchas cosas, muy interesante. Pues supongo que las comunicaciones se van a tener que ir actualizando conforme vayan suscitándose determinadas cosas. Por ejemplo, estaría con madre hacer una ouija con emoticons. Ay, no, pobre, así. O sea, sí, o sea. ¿Sabes qué harían los fantasmas? Así, ¿y esta mamada qué? Pero, imagínate, eso los muertos ya hace un chingo, o sea, ¿qué te gusta? De 80 años, 100 años, los pinches muertos. Pura carita enojada, ¿no? Es así, esta chingadera. Ajá, y esta chingadera que, no, si lo pones en WhatsApp, pues ya muchas de mis tías saben muchas cosas, ¿no? Andar enviando emotes y todo eso. Pero imagínate, en 30 años sí sería totalmente factible hacer una tabla ouija que contenga emoticones, porque todos los que ya vayamos a morir en que te gusta 30, 60, 70 años, ya todos ya deben conocer los pinches emotes. Entonces imagínate, de repente pones eso, estás haciendo tu sesión con tu ouija ahí y pones, ah, no mames, ¿cómo estás? Y ya que te responda bien, carita de changuito tapándose los ojos, ¿y tú? O sea, no está como que sería más elaborado y pues más cabrón, por mame funcionaría. Dice voy a hacer una versión así. Dice ¿por qué? Déjame leer en paz. Okay. RBPM, es que es como hoy que alguien le preguntó a Badía si debía llamar a una sacerdote y yo en chinga de si yo fuese un fantasma y como no soy católica más que de mentira porque familia, si meten a la que aún considero es mi casa a un sacerdote voy a armarla de pedo bien cabrón. ¿Qué pasó con Badía? No sé, tiene ratito que no hemos escuchado. Sí, es que, perdón amigos, andamos bien desconectados. Pero es correcto, en algunos sentidos es así es como el chiste del vampiro fronterizo. O sea, de repente el pinche vampiro fronterizo anda violando güeyes y todo eso y le dan la receta. No, si te encuentras con el vampiro fronterizo tienes que decir esta frase. Y todo eso. Y entonces cuando llega el vampiro fronterizo así como que le dices la frase y el güey se hace, ¿what? Uh-huh. De que el güey no te entiende en español. Lo mismo, hay algunos cuantos seres que si tú le envías a un curilla y el curilla se queda así de, bueno, vamos a tratar de exorcizar a esta madre, y tú te quedas así como que, güey, yo no creo en esta madre. Uh-huh. Es el mismo caso. Ok, dice... Ay, yo diciendo, ¿por qué llevamos 27 minutos y yo ya siento que hablamos de un montón y ya vi que casi llevamos una hora? Sí. Perdón. Buenas noches. Nadie puede evitar el uso de una ouija. Cabe mencionar que es importante antes de cualquier ritual pedir permiso a la naturaleza, al universo, a la vida o al padre. ¿Al padre de los hijos? Es cierto. O Meteotl. En la secundaria hacíamos una ouija con una hoja de papel y un vaso de plástico por si llegaba alguna maestra de esa ¿qué? Maestra, desaparece rápido la evidencia. Era escuela de monjas. Wow. Ay, güey. Luego las monjas son bien estrictas, amigos. Me encuentro con más anécdotas acerca de chacharas así en escuelas que eran aparentemente monjas, porque también en el Salesiano habían un chingo de idioteces que hacían estos güeyes. Y pues los Salesianos pues es escuela de religiosas. De sacerdotes. De sacerdotes. No, sí. Sí, sí. No, no había... ¿En tu Salesiano había monjas? En la de mi hermana. Porque, por ejemplo, en la mía... Bueno, o sea, es religiosa, pero, o sea, pueden ser de padres o de monjas. O de monjas. Por ejemplo, a mí me tocó ir en ambas. Lo de los salesianos eran únicamente padres los que checaban todas esas cosas. Y aparte las maestras, ¿no? Pero en la otra, en la de allá de Oaxaca, sí me tocó exclusivamente puras monjas. Y pero no era salesiana. No era salesiano. Pero sí era Ay, me espantaste. No era de las Carmelas, era... Ay, no me acuerdo cuál, le tendré que preguntar ahí a mis compas, a ver quién no ha muerto, preguntarle quién Dice, ¿cómo se llama? Emily Bautista. En TikTok una chava contó que tuvo un sueño súper bizarro donde su mamá era un vampiro y todos la seguían, la querían matar. Al final el padrastro le clavó una estaca y ella obviamente mató al padrastro después de todo el despapalle. Se sentó en una banquita y dijo que su sueño tan raro, había una chava al lado y le dijo, tú también estás soñando. What? Tal vez fue su mismo cerebro diciendo, aquí te vas a despertar. Sí. Como tú, ¿qué te pasó la otra vez que también fue como algo súper bizarro que dijiste, esto es un sueño? Ah, no me acuerdo. Que me reí demasiado porque sí fue así como de, ¿por qué sueñas eso? No me acuerdo. Creo que un animal te habló, si no mal recuerdo. Juan, hola. Entonces, menso. Noé dice, es de las pocas enseñanzas que recuerdo que me daba en el programa de La Mano Peluda Juan Ramón Sáenz, que en paz descanse. Entre historias y historias sí te daba 2 que 3 consejos. Oh, pues yo la verdad no lo escuchaba completo porque en primera era una morra y en segunda porque mis hermanos me chingaban cada vez que lo escuchaban y era así como que rara la vez que pues se acordaban que era día de la bueno, no sé si era del diario o nada más era una vez por semana. No me acuerdo, de La Mano Peluda. No sé. No me acuerdo, tuvo 2, si no mal recuerdo, creo que tuvo 2, solamente 2 conductores. Juan Ramón Sáenz y el otro no me acuerdo cómo se llama. Pero pues ya pasó a mejor vida, tanto Juan Ramón como La Mano Peluda. Sí, estoy leyendo, ya, está diciendo Rebe. Es que le preguntó un chavo a Badía que desde hace unos días... ha tenido fenómenos raros en su casa y le preguntó si debía llamar a un sacerdote y Badía de no. Pues sí, no, primero tienes que identificar varias de las chacharitas que están allá antes de meter esa partecita. O sea, sí puedes llegar a bendecir algunas cuantas cosas y tener como determinada fe, pero pues habría que primero que identificar determinadas circunstancias para poder ver ya con determinados elementos que se procede. Sí, de hecho sí. Alguien está diciendo, en vez de mandar a los hijos al catecismo, mandémoslos a clases de inglés. Y estoy totalmente de acuerdo, amigos. Dice Sam S. Guillem. Maigo Ñi, un saludo del señor Compumundo Hipermegaret. Compumundo Hipermegaret. Ah, ok, Megaret, sí, perdón. Es que como está todo junto, pues es que lo siento. Siempre los escuchamos, siempre. Tenemos hartos relatos, nos leemos pronto. Claro. Muchas gracias por tus estrellas y, claro, mándenos tus historias. Muchas gracias y sí, si tienes oportunidad de mandarlo, señor Helix, sin problema. Chicheña. Unión y Progreso es una escuela católica de Oaxaca. Un amigo estudió ahí. Dice, casi lo expulsan. La tía Ñi está vestida de Reptar, ya llegaron los llaveros, la tía La tía se va a tatuar, ya hubo dos historias y nos recomendaron una película. Ah, ya que, de que ya se estaban perdiendo. Sí, amigos, siento que llevamos poco de programa y hemos hecho un chingo de cosas. ¡Wow! Y bueno, vamos con la tercera historia del día de hoy. Y ustedes me disculparán, pero por baboso cerré donde diablos quién me la había enviado. Así es que denme unos cuantos segunditos para decirles específicamente quién me la envió. Porque, de hecho, esta historia no solamente la escribió en el correo, tal como tal, sino me la envió en un documento de Word. Y nada más dejen que se conecte esta chingaderita súper rápido. Mientras, si quieres, puedes leer algún mensajito. Dice Pancito Atómico. Pancito Atómico, no mames, qué bonito. Hola, tío, soy enfermero del área COVID y apenas los conocí. Está súper genial salir del agujero. Ay, del agujero al que nos avientan e ir todo el camino escuchándolos. Ah, oh, qué va, Pancito. Pancito Atómico, eres súper genial. Te imaginé como la hormiga atómica. Ajá. Ajá, con un casquito y, oh, y así. Bonito. Perdón. Tienes un casquito, qué bonito. Qué bonito. Eres como una telera. ¡Qué bonito! O un panquecito. No, eres un panquecito, ya lo decidí. Ok. Perdón. Ah, por cierto, no, este es Oscar, es quien nos envía esta historia y es lo confundí con otra persona que también tenía un pendiente con él. Pero no, esta historia es de Oscar y tu pendiente ya está listo, nada más es cuestión de ponernos ahí de acuerdo para poder entregártelo. Y esta es lo que nos envía. Y es bastante larguito, así es que agárrense. Esta es la tercera historia. ¿Puedo leer un comentario antes de que vaya? Claro. Es que sí está larguito, dice. Cuando mi mamá recién falleció solía soñarla. Un día no recuerdo en qué momento me dormí y soñé con ella, que se volvía una sombra negra que me ahorcaba. Yo intentaba quitarle las manos de mi cuello y trataba de rezar el Padre Nuestro, pero no tenía voz. Cuando por fin pude decirlo, abrí los ojos y tenía mis manos sobre mi cuello y diciendo amén. Me pasó varias veces hasta que fui a verla al cementerio y con eso ya dejé de soñar feo con ella. Chan, chan, chan. Eso ya fue el último comentario antes de la última historia, para que pongan atención. Ok. Entonces, gracias, esta es la tercera historia del día de hoy y esta nos la envía Oscar. Dice, cuando radicaba en la Ciudad de México, tuve la suerte de poder arrendar un espacio donde pasar las noches con un amigo de la universidad. El domicilio en cuestión era una casa de 2 pisos. El primero, que constaba de una recámara, sala-comedor, cocina y jardín, era el espacio que yo arrendaba, mientras la planta alta estaba arrendada por una pareja joven con 2 infantes, una niña de 3 años y un bebé de 6 meses. Mi estancia en el domicilio era agradable. Eventualmente me visitaba mi amigo o bajaban los inquilinos de la planta superior a platicar. Recuerdo que en ese entonces comencé a ver videos de películas de terror junto con mi amigo y comencé a atribuirle a mi sugestión los primeros eventos extraños que se suscitaron. En un punto de mi instancia me percaté que la sensación incómoda en la casa. Tenía una sensación bastante incómoda al momento de estar ahí. Era inexplicable para mí, pero con la cantidad de actividades que tenía no le di más importancia. Durante las madrugadas me despertaba por los gritos del bebé en la parte superior, quien se despertaba llorando pasadas las 2 de la mañana. Pensé entonces que se trataba de la naturaleza del recién nacido. A la vez que esto se volvía más constante, me percaté también que eventualmente, y durante la noche, se escuchaban como daban 3 golpes a los cristales de las distintas áreas de la casa. Al igual, no le tomé importancia y continué sin darle más relevancia. Una noche me desperté alterado, después de soñar una pesadilla mientras el bebé lloraba. Fue entonces que comprendí y relacioné estos sucesos. En mi pesadilla, yo me encontraba en mi natal Aguascalientes, en casa de mis padres, con mi hermana menor, a quien le llevo 8 años de edad. Recuerdo que ambos estábamos dentro del domicilio cuando llamaron a la puerta. Yo me acerqué y la imagen que vi me causó terror. Recuerdo ver una señora con escaso cabello, de quizás unos 60 años, pero su complexión era totalmente antinatural. Era una mujer obesa en extremo, con la piel marcada de llagas o heridas que parecían no cicatrizar, como una enfermedad de la piel que dejara marcas en la misma. Su obesidad era tal que parecía pesar más de 300 kilos, y su rostro regordete y sudoroso mostraba una horrible sonrisa con sus dientes prácticamente putrefactos. El poco cabello que mantenía sobre su cabeza era largo y color negro. Sus ojos apenas eran visibles entre las cuencas oculares invadidas ya por su propia piel grasosa. Su tono de piel no era claro, pero parecía palidecer. Este ente, sin hablar siquiera, me dijo que venía a comerse a mi hermana. En ese momento la figura de mi hermana, que tenía unos 19 años, cambió por la de un recién nacido. Yo corría donde estaba mi hermana para tomarla en brazos, y fue entonces que la puerta cedió ante un empujón de esa cosa que nos perseguía. Yo corrí por la casa para evitar que nos alcanzara, pero a pesar de su tamaño y obesidad, esa cosa era mucho más veloz que yo. Quise correr al patio trasero y esa cosa me cerró el paso. Quise salir de la casa y nuevamente ese ente se adelantó a mí y me bloqueó el camino. Intenté subir las escaleras para salir por la parte superior del domicilio, pero al poner pie en el primer escalón, vi con terror que ese ente me esperaba en el final de la escalera, sonriendo macabramente. Logré salir por la puerta principal y pensé en pedir apoyo con mis vecinos. Coloqué a mi hermana en la banqueta, frente al domicilio de un vecino para tocar a ambas manos el zaguán de madera desesperada. En ese momento, como si el tiempo se paralizara, giré la vista, solo para ver cómo esa cosa tomaba a mi hermana, sin que yo pudiera reaccionar para evitarlo. En mi sueño, los vecinos me apoyaban para intentar capturarla, pero eran infructuosos sus esfuerzos. Esa cosa era mucho más rápida que cualquiera de nosotros. Recuerdo despertar desesperado completamente luego de ver cómo en mi sueño esa cosa engullía a mi hermana lentamente, mientras reía de manera escandalosa. Me desperté con miedo, queriendo marcar a mi hermana, pensando que algo malo le había pasado. Pero me calmé un poco y después de todo eran las 3 de la mañana y sería demasiado imprudente de mi parte marcar a esa hora. Apenas si pude conciliar el sueño mientras mi corazón aún palpitaba frenéticamente. Los días subsecuentes no fueron muchos mejores. Comencé a soñar pesadillas, escuchaba con más frecuencia que tocaban las ventanas. Y por último, mientras escuchaba música con mis audífonos, me percataba que alguien susurraba palabras que no alcanzaba a distinguir. Al dejar los audífonos a un lado, los susurros cesaban. Cambié los audífonos. Dejé de reproducir desde el celular e intenté en la computadora, pero los susurros volvían. Por las noches el llanto del bebé era algo habitual, pero en algún punto de la noche me despertaba una voz que me hablaba al oído mientras dormía. Un día, mientras me visitaba mi amigo, veíamos una película de terror. Bajó la inquilina del piso superior, nos preguntó qué hacíamos y le comentamos que veíamos películas de terror. Y ella nos dijo que lo dejáramos, que ella estaba muy asustada y nos contó lo siguiente. Ella también pasaba las noches sin poder dormir. Durante la madrugada era cada vez más frecuente que me diera parálisis de sueño y mientras mi cuerpo se mantenía inmóvil, podía aún visualizar a un costado de la cama, viendo la cuna de mi bebé que quedaba a un lado de la ventana. La parálisis del sueño ya de por sí sola es una experiencia poco grata, pero empeoró cuando comencé a escuchar voces alrededor. Las noches siguientes no hizo más que empeorar la situación, además de escuchar voces estando durante ese estado. Vi también como una sombra pasaba por fuera de la ventana, como si intentara entrar en la habitación. Cada noche, esa sombra se acercaba más y más a la cuna de mi bebé, y no podía hacer nada en lo absoluto para detenerlo. Intenté seguir los consejos de la gente, poner unas tijeras abiertas bajo la cuna, una cruz de sal, un sombrero y un machete, pero nada parecía funcionar. Cada noche sucedía lo mismo, hasta que en una noche, durante ese trance, logré ver algo más que una sombra. Visualicé una mujer de cabello largo, vestida de blusa, chaleco y falda. No logré verle los pies. La imagen se difuminaba. En un principio logré verla en la puerta de la habitación, pero conforme las noches pasaban se acercaba más y más a la cuna. Cuando lograba salir de ese trance, corría a abrazar a mi bebé. No sabía qué más hacer, puesto que el niño despertaba llorando, desplazado de su cuna como si lo jalaran a una esquina. A los pocos días de esto, mientras aseaba las ventanas, me percaté en el marco de la ventana y encontré unos cabellos negros y largos. En un principio, lejos de la ventana, pero conforme pasaban los días, se incrementaban los sucesos. Los cabellos parecían cada vez más cerca de la ventana. Yo ahora, con la certeza de lo que ocurría, no era normal. Los días subsecuentes fueron más intensas las actividades. Ya no era solo durante la noche que tocaban las ventanas, sino durante la tarde. En una ocasión, mientras me bañaba, escuché claramente cómo tocaron la ventana del baño. Ese cristal no era liso, sino que tenía cierta textura para evitar que se viera hacia adentro del baño. Solo era posible visualizar una sombra que se proyectaba si algo se acercaba al mismo. 3 golpes lentos se escucharon. Yo volteé a la ventana y no vi nada. Me quedé atento para lograr ver si es que se veía algo, y pude ver la sombra de una mano que tocó 3 veces con fuerza. Salí del baño y marqué a mi amigo. Le dije, ya pásate, cabrón, estás afuera, ¿no? Me tocaste la ventana. Y él me comentó que no estaba ni cerca de la casa, y aún estaba a 2 horas de camino. La vecina en algún momento me preguntó si pasaba algo, pues sus perras toda la noche ladraban a un viejo pino que estaba en el jardín. Después de contarle, todos llegamos a la conclusión que se trataba de una bruja que quería llevarse al niño. Se decidió entonces bendecir la casa con un padre y bautizar al niño. Las cosas se calmaron y volvieron a la normalidad. Pero para mí, durante un largo tiempo, me fue muy difícil superarlo. Todas las noches tenía la sensación de que alguien me observaba desde la altura. Volteaba a las azoteas de las casas altas y a las copas de los árboles con el constante presentimiento de ver una mujer mirándome desde ese punto. ¿Cómo la ves? Está bien cañón. O sea, yo nunca he tenido alguna experiencia con brujas, pero tampoco quisiera. Como que han de ser muy cabronas las señoras. Pues depende. Como en todo, lo mismo que explicamos hace rato, hay tanto cosas buenas como cosas malas. Y hay también personas que tienen la facilidad de practicar todas estas... tienen la facilidad, más bien, de poder practicar esto. He conocido gente que también dice, güey, es que me hechizaron únicamente con la palabra, con la mirada, con la acción. Y, pero, por ejemplo, ¿cómo puedes saber si fue nada más eso? Habría que acudir con alguien que sepa. Porque, por ejemplo, bueno, a mí siempre me ha tocado que es así como de, es que a ti te tienen enterrado. Es que... O sea, a mí siempre me ha tocado oír eso. Y nunca así como de, te echaron ojo o algo así. No. Es extraño. Cuando una persona tiene un problema de cáncer, normalmente, salvo algunos cuantos detallitos que son visibles, normalmente se consulta directamente a un oncólogo, un especialista. ¿Por qué? Porque pasó un buen rato estudiando estas cosas. Lo mismo estas situaciones. Hay algunas personas que quizás son charlatanes, hay personas que tienen la facilidad, hay personas que le han instruido a través de muchos años, más personas, o sea, viene de familia directamente. Hay personas que les enseñan, hay personas que aprenden por sí mismos. Ahí me tocó llegar a conocer a personas que se decían a sí mismos que eran nahuales y que los dejaron libres. Nacieron nahuales, nacieron con la capacidad, pero no hubo nadie que les diera la oportunidad de que desarrollaran sus poderes, de que desarrollaran esa habilidad. Pero también otros decían que no lo desarrollaban porque al momento de que desarrollaban esta habilidad tenían un compromiso. Si tú aprendes algo, tienes el compromiso de hacer algo con lo que aprendes. Normalmente eso pasa con el juramento hipocrático en situaciones de medicina. Es, bueno, vas a aprender todo eso, pero lo vas a tratar de utilizar para el bien, no para dañar a las personas. Lo mismo de una manera un poco más rústica, rudimentaria, en el cual si tú aprendes algo, tienes también el deber de saber utilizarlo bajo determinadas causas y determinadas circunstancias para bien en general, o tratar de mantener estable determinadas cosas. Si no, se desbalancean y tienes que buscar un equilibrio, o las cosas tienden a buscar un equilibrio. Por eso mucha gente dice, no, pues yo tengo la facilidad de poder tener esto. Y es bonito y me encantaría, pero después me dijeron, bueno, si vas a estar en esto, vas a dar algunos años de tu vida para poder hacer esto. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho, hace muchos años, una persona que llegué a conocer, que le dijeron, ¿sabes qué? Tú tienes la posibilidad de hacer que dentro de ti reluzca ese nahual que está dentro de ti porque tu familia la tuvo, porque tú hace muchas generaciones tuviste parte de ello y ahorita te tocó en suerte que por sangre te tocara tener ese nahual. Solamente que tienes que ir a buscarlo, adueñarte de él, que el animal se rinda ante ti o que el elemento, porque también hay nahuales de agua, hay nahuales de viento, hay nahuales de trueno, hay nahuales de ventisca, hay nahuales de un chingo de cosas, no solamente de animales. Y una vez que tengas... El nahual de la Rosa de Guadalupe. Sé que hay de plantas, sé que hay algunos cuantos nahuales de plantas, pero están coludidos con otras cuantas cosas. O sea, por ejemplo, de las experiencias que en algún momento llegué a andar buscando, ya hablando un poquito más en serio y en forma, llegué a toparme con gente que decía que también conocía nahuales, o que llegaron a conocer nahuales de plantas como los magueyes, como espinales. Pero, plantas bien salvajes. Sí, o sea... Bien agresivas, pues. Sí, pero conllevan otras cosas. Según esto, porque también me vi bastante escéptico al momento de decir, güey, neta de... Así, no creo que alguien llegue y se presente, hola, ¿qué tal? Soy nahual de maguey. Y es un, ¿qué tanto tiene la habilidad de ser un maguey? Lo andan rascando para sacarle pulque o qué pedo. Se vuelve... plantita y dice, a ver, vuélvete pulque. Ajá, exacto. A ver, méate, güey, sácame pulque. No creo que funcione así. Pero a ver, dame un vaso decorado, por favor. No sé, en una avenida va a salir, no sé, mezcal o alguna madre así. El punto es de que yo me pregunté como en tono burlón de decir, güey, es que, ¿en qué funciona todo eso? E hice casi los mismos chistes, obviamente un poquito más descarado en ese momento. Y me dice, güey, es que es increíblemente útil. Durante muchas épocas anteriores se castigaba a los niños enterrándoles, bueno, a los niños y a los adultos, enterrándoles en determinadas zonas del cuerpo puntas de maguey. Uh-huh. De hecho, actualmente ya lo hacen por mame, pero también se abren las perforaciones con puntas de maguey. No sé si los has llegado uh-huh. a ver, de las perforaciones de las orejas para hacerse expansiones y meter ahí la ferretería que tú quieras. Pero antes se utilizaba para causar daño porque eran lecciones que tenías que aprender. Te ponían a barrer en la noche, te daban cuerazos y te picaban con puntas de maguey y las dejaban ahí dentro. Entonces le pregunté, bueno, ¿y esto qué? Dice, es que ese nahual tiene la facilidad para poder enseñar, para poder hacer que a través del dolor la gente aprenda. Y así de, ok... Dice, mira, muchas de las capacidades de los nahuales, deja tú, preocúpate, despreocúpate, déjate de las cositas que siempre te van a decir que son personas que se transforman, personas que tienen estas capacidades. Dice, sí, hay una parte más primitiva que puede hacer eso, pero dice, ya han pasado mucho tiempo de que esos nahuales dejaron de existir. Era como, dice, si lo ponemos como en un contexto más histórico, como similitud, es como el Australopithecus, que fue poco a poco desarrollándose y por ahí salieron vertientes. Y es como el Homo habilis, el Homo erectus, el lo mismo. Hasta llegar a esta parte, se fueron perdiendo gran parte de esas mezcolanzas porque ya no hay quien lo haga. Y están muy cabrones muchas cosas para volver a hacerlo. Y no digo que no exista, porque hay gente que te dice y te condiciona, güey, es que todavía existe a través de máscaras, a través de intercambio de pieles, a través de intercambio de zaleas. Hay una infinidad de cosas así. Pero hay gente que te llega a decir... Es que no necesito transformarme para tener esas habilidades. Y en el caso de esto yo puedo enseñarle a la gente que aprenda a través del dolor algunas cosas. Y lo aprenden bien. Pero también parte de las habilidades que con ello conlleva, del tener como no tanto el espíritu, sino la base de ser parte de un nahual, en este caso de maguey, es de que con las palabras pueden embrutecer a la gente. Uh-huh. Sacarles más información. No, deja tú de sacarle más información. Dice, apendejarlos. Sí, dice, sí. Gente que tiene una labia bestial para esto. Gente que tiene una manera muy particular para poder embelezar a la gente con la palabra. No me gaseo. Dice, hay gente que... ¿Hay algo que me quieras decir? Hay gente que tiene la facilidad de poder lastimar con los dedos como si fueran sus espinas. Entonces, no solamente es proyectarte directamente con esto. Hay gente que tiene nahuales felinos, ya sea de jaguar, ya sea de el animal que tú quieras. Entonces, parte de sus movimientos, parte de las características, parte de todo eso es lo que tienen, de los búhos, la manera como se mueven. No que volteen la pinche cabeza 360, ¿no? Pero que tienen esa capacidad de poder entender, de poder captar gran parte de esas habilidades y utilizarlas bajo su beneficio con estas cosas. Es parte de lo que los nahuales hacen, es parte de las ideas que pueden hacer, de darte luz, de darte... Por ejemplo, yo pregunté, bueno, entonces, eso si fuera de planta, ¿qué pasa si es un nahual de agua? Dice, un nahual de agua tiene esa misma facilidad de poder hacer, que es... Dice, a través de los poderes de estos, dice, porque yo llegué a conocer algunos nahuales y todo eso, y así, ok, cuéntame qué hacían ellos. Dice, yo como brujo, si venía una persona que me decía, ¿sabes qué? Es que necesito tener un hijo, pero no tengo la posibilidad porque ya me dijeron que no puedo tener un hijo. Pedía favores a este nahual de agua. Y el nahual de agua, el agua crea vida. Y dice, con ayuda de él, podemos hacer... que a través de simplemente posar una mano en el vientre, él dé esa facilidad para que ahí nazca vida. Más aparte de otras cosas que tratamos de hacer, tanto para el caballero como para la dama, para que ellos puedan hacer que eso funcione. Y le pregunté, ¿y funcionó? Y me dice, con tanta suerte que nacieron dos. Cuajó bien chingón. Uh-huh. Y es así de... Y es neta, güey. Dice, es neta. Le digo, nahual de trueno. O sea, nada más por pinche chisme, güey. Nahual de trueno. Cuéntame acerca de ese pedo. Dicen, los nahuales elementales o de elementos, dice, tienen determinadas características muy, muy cabronas. Pero en este caso son muy castigadores. Y dice, si quieres adentrarte un poquito más a estos temas, también tienes que atenerte completamente a que el saber esto te hace también factible de que también se te pueda someter a esto. En este caso, ya lo he dicho, lo he comentado en otras ocasiones, que me dicen, oye, ¿qué necesito para poner no una amarra, sino una protección bien cabrón acá? Y es lo mismo que sucedería si tú pones una casa y le pones una pinche barda súper alta y en la parte de arriba le pones alambre de púas y luego le pones unos pinches las cercas eléctricas y le pones cámaras de vigilancia. ¿Qué pasa a un ladrón si es que se queda viendo eso? Va a decir, a huevo hay algo chingón ahí dentro. ¿Por qué tanta pinche protección? Y por eso muchas veces recomiendan, güey, o sea, si tienes una protección que sea algo tranquilo, algo leve. Porque si te pasas de protecciones también le estás diciendo a la gente o a las cosas de allá afuera, güey, hay algo chingón acá. Métete. Mientras más cabrona esté, o mientras más ostentosa esté la casa por fuera, dice, más fácil van a querer tratar de entrar. Y no me lo negarás que muchas casas que tienen así hasta la madre de seguridad son las primeritas que van entrando. Y jacalitos, tranquilitos, todo eso, sí se llegan a meter, pero son menos proclives a. Okay. Dice, son cosas por ahí de eso. Alguien está preguntando que si algún día vas a plasmar tus conocimientos de nahuales en un libro. Pues, es que mucho de todo eso nunca lo he escrito de corrido, o al menos de todo lo que me he tenido la oportunidad de no propiamente de aprender, sino de escuchar a más personas, porque cada quien tiene una versión diferente. Pero sí se me antojaría. Me gusta mucho, por ejemplo, los fansigns de los cuadernos de San Lobo de Clement, porque a pesar de que él le mete mucha fantasía en todo eso, y de hecho tenemos una botellita de mezcal esperando para platicar con él, cuando se mejoren las cosas, platicar acerca de estos temas, platicar acerca de los diableros, de los angeleros, de los nahuales, de nahuales de ciudad, nahuales de pueblo, de los brujos, de las deidades, y de las cosas que están en esa parte, ¿no? Como el comercio de determinadas carnes, la carne de ángel, los chingueres, los polvos de ángeles, de cómo esto lo utilizan para sacar dinero, cosas bastante, bastante pesadas, que a pesar de ser ficción, hay algunas cuantas cosas que de repente escuchas y dices, güey, no mames, ¿cómo chingado se da esto? Por ejemplo, de algunas cuantas salidas de animales que son utilizadas para curar armas, de algunos cuantos detalles humanos, de piezas humanas que se utilizan con cosas de narcos, con cosas de políticos. Hay una cantidad enorme de desmadre ahí y es muy interesante, pero te vas metiendo y te vas picando mucho y luego a veces sacarte de ahí está medio pesado. Dice Noé Espinosa, pregunta, de chavito una vez antes de dormir al pie de mi cama se apareció la sombra de un estilo danzante como los del centro. La neta me asusté un buen y grité y esa sombra se veía como si me fuera a atacar con el Macahuitl. No, ahí dicen. Ah, Matlahuihuatl. Ajá. Matlahuihuatl. Ok. Y en eso entraron mis papás. Después pregunté que por qué se me había aparecido eso. Me decían que era alguien que me cuidaba y que no me atacó a mí, sino a algo que estaba ahí. ¿Habrá sido un nahual? Es raro porque muchas de las descripciones ambiguas que vienen con estos seres, con estas personas, porque al fin de cuentas son personas, a veces tienen determinadas características que como no se ha estudiado del todo, no se tiene el mismo conocimiento en todos lados, uno puede decir, pues, puede ser. Y al mismo tiempo, no puede ser. O sea, siempre te vas a encontrar con situaciones donde siempre quieras decir, güey, es que yo apoyo totalmente lo que diga la ciencia y la verga todo esto. No va a haber una persona que cambie de piel, no va a haber una persona que esto, que aquello, que todo. Y de repente llegas a ver algo muy similar a eso o llegas a presenciar algo de eso y dices, bolas, ¿y esto qué, güey? O sea, esto trata de encontrar la explicación. Hay gente que lo desacredita, hay gente que le da total peso a todo ello. No vamos a saber al menos de aquí a unos 100 años cómo se fue dando todo eso porque evidentemente se va diluyendo. Pero hay la posibilidad, puede ser alguien que te quiso hacer daño, puede ser alguien que está también buscando a alguien, puede ser alguien que le aprecia, ¿no? Y evitó que le suscitara o que se le sucediera algo para todo esto, o simplemente, si quieres verlo inclusive hasta cierto punto un poquito fantasioso, esa madre pudo haber estado ya cazando a todos estos y no es que siquiera lo conociera directamente a él, sino que esos dos seres estaban buscándose. Es como el Joker ahora va a destruir tal edificio. What? Es Blackie teniendo una pesadilla. Okay. Es el Joker tratando de destruir este edificio, pero el Joker va a destruir el edificio porque se le antoja destruir el edificio. Y Batman va a llegar allá porque pues, es Batman y quiere detener al Joker. Te callaste y se despertó. Pero no es necesariamente que el Joker te conozca a ti en persona para destruir tu edificio, sino simplemente agarra un edificio al azar. Lo mismo así, hay algunas cosas que llegan no porque te conozcan, sino simplemente porque te encontraron al azar, te encontraron con suficiente luz, te encontraron con algo que les llamó la atención y así de sobre de este. Uh-huh. Una presa en la sabana, un depredador en la sabana no va a decir, ah, no mames, ese güey me cae en las pelotas, voy a comérmelo. No, sino que encuentra a quizás al más débil o a quizás la presa que se den en consideración. Lo mismo acá. Muchas veces algunos detallitos son así. Gente que bota amarres, o sea, de que los quita y los avienta para cualquier otro lado. Pues simplemente te ibas pasando por ahí pendejeando como cualquier rato y de repente se te pegó algo porque algún hijo de la chingada te lo tiró para ti. Ok, pues ya además están hablando de comida, que ya me dio hambre a mí también. Ya he visto demasiado de eso, aunque quiero ver aún más, me da un poquito de miedo. Dice Deborah Milanesas, cuando era niño vi algo parecido a una sombra, pero era anaranjada y emitía luz. Me armé de valor, prendí la luz y esa cosa se fue. Mis papás en su momento no me creyeron porque pensaban que solo lo soñé por jugar demasiado Luigi's Mansion en el GameCube. Pues solamente son cosas que se ven, o sea, de la que nunca la he encontrado como explicación propiamente. Fue una ocasión que estaba en la carretera adelantito de Huitzo, allá en Oaxaca, íbamos rumbo a Nochistlán, si no mal recuerdo, y vi una esfera gris, en un tono de gris que he visto, he manejado pinturas, manejo colores, mi manejo de colores bastante amplio, mi conocimiento de colores bastante amplio en cuanto a pinturas. Pero no he encontrado un solo artefacto, no he encontrado un solo metal, no he encontrado un solo tono de pintura que iguale el color que yo vi en esa madre que iba flotando. Era una bola, más o menos como del tamaño de una persona. Iba flotando a un costado de la carretera y lo vimos mi tío y yo. Y más carros porque se detuvieron en chinga, pero luego les entró un chingo de miedo. Iba flotando como a una altura de, ¿qué te gusta? Unos 3 metros del suelo. Y no solamente eso, sino que iba en un pequeño cerrito sin hacer ningún ruido. Y de repente se escuchaba algo que tenía una resonancia, pero esa resonancia venía dentro de nosotros. Porque es así un, escucho algo, pero está, sé que esa cosa que escucho está resonando dentro de uno. Y nada más la vimos y le dije a mi tío, detente, yo quiero, quiero verlo un poquito más de cerca. Y dijo, vete a la mierda, güey, vámonos a la chingada, y aceleró. Sí, no mames. Dice Diana González, Tiañi, ¿puedes cantar la canción de Chispita ya para irme a dormir? Ok. Chispita existe, Chispita es amor, Chispita existe, Chispita es amor, Chispita vive en sus corazones, Tulpi Babies. Y dice Elizabeth Pérez, que si sabes cómo saber, cómo se podría saber cuál es nuestro náhuatl. Que si hay alguna forma. Mira, hay una parte que me comentan de que todas las personas tienen animal protector. Tienen algo que los protege y un ser o un ente que los llega a proteger. Hay otros que dicen que este ente lo pueden utilizar a conveniencia y hay otro que este ente se une a nosotros para poder utilizar las habilidades de estos. Según esto, no todas las personas tienen un nahual. Hay personas que son ciegas, así se les conoce, que desconocen completamente todo esto y no logran desarrollarlo ni a putazos. Hay personas que siempre les andan protegiendo algo porque es algo que está ligado a ellos y les ayuda a poder estar como protegidos hasta cierto punto. Hay otros que son animales encomendados que se les da a través de los abuelos o algún ser como algún familiar quien te está cuidando siempre, por decirlo de alguna forma, en comparativa como un ángel guardián. Y después están los otros que son animales que ya se funden directamente con nosotros, animales, entes, seres o demás cosas que se funden con nosotros y que podemos utilizar esas habilidades. Dentro de toda esa gama, dentro de todo ese arco, habría que ver la afinidad que tú tienes con algún animalito. Dice Noé, eso sí, es como cuando tiran todas las brujerías en las vías del tren y a veces caminando puedes jalarlo si estás abierto energéticamente. ¿A poco? Ah, sí, ya me habías dicho que sí, sí tiran cosas en las vías del tren. Ay, ya no hablen de comida porque me dio hambre. ¿Me haces un sándwich? Sí. Yeah. Dice, mi bisabuelo contaba que conoció a un nahual. Dice que era uno de sus trabajadores y que en una ocasión le dijo mi bisabuelo que le había caído bastante bien y que era buena persona, así que le dijo, yo soy un nahual y para comprobarlo le voy a dar un regalo. Estaban en un campo y había un río que los separaba de un campo de sandías. El nahual le dijo, ¿ves a sandías? Le voy a traer una. El nahual se fue y unos minutos después vio a un tipo de perro o un lobo negro con una sandía atravesando el río y después desapareció. Entre la mata de hierba y unos minutos más tarde apareció el nahual con una sandía que le regaló a mi bisabuelo. Wow, yo quiero un perro que me regale fruta. Sí. Dentro de esta parte mística, si quieren... Ay, güey, vamos a jalar un poquito. Eso que suena es el micrófono. Dentro de esta misma parte mística hay muchas subversiones. Muchas versiones más de estos mismos temas. Sin embargo, eso desgraciadamente será en otro... en otro momento, por cuestiones de que ahorita no me había dado cuenta de la hora y de que llevamos 1 hora y pedacito de transmisión, 1 hora y media de transmisión. Así es que, a ver, vamos a ver. Dice, el programa de La Mano Peluda nació de la voz de Víctor Manuel Barrios Mata, alias El Uyuyuy, Ayayay, en su programa que empezaba a las 0 horas y terminaba a las 5. Y era llamado La Mano Pachona, de ahí se volaba el nombre para el programa de TV Azteca. Y eran relatos... de camioneros, veladores, etcétera, y no tenía horario fijo, sino que a una hora que se le ocurría abría la sección. En el caso de Clarita se hizo famoso y después lo robó y editó. Para presentarlo Juan Ramón Sáenz fue presentado como a las 4 de la mañana esa noche y no dormí. Y nos manda el enlace. Y su programa fue buenísimo hasta que los productores mandaron el programa de las 10 a las 5. Y habría con la mano peluda, que fue el nombre que adoptó como a los 2 años que se empezó la sección. Y aún seguía en la madrugada. Todo... cuando abrían el programa a las 10 ya fue muy básico y todos copiándose las historias. Le cambiaban algo y la mandaban... saludos, nada que ver con los anteriores. Después mandaron a Víctor Manuel Barrios Mata a otra estación y agarró el programa otro antes que Juan Ramón Sáenz, y lo demás ya lo conocemos. Es lo que nos cuenta el buen Kimihiro. A ver, vamos a guardar estos enlaces que nos mandó, porque sí, yo conocí la mano peluda. Es que no mames, no puedo... me estaría autoalburando, pero sí, yo conocí la mano peluda en la pubertad. Y esos detallitos de la mano peluda. Ok, entrevista con Víctor Manuel. Vamos a guardarlo. Pausar. Y de este ladito también pausar. YouTube Watch. Ok, Ok, pausa. Y ahora presentamos... del caso Clarita, preguntas y respuestas. Vea. Bien, entonces. Sí, yo conocí la mano peluda ya cuando estaba bastante mayorcito, pero al menos en el momento en el cual yo comencé a escuchar este tipo de programas fue con el lado oscuro de la radio en Oaxaca. Entonces ya después que me dijeron, güey, hay una cosita así, siempre me dio esa curiosidad, esa inquietud de querer hacer algo así, y mírenme tantos años después haciendo estas cosas. Por cierto, Sara nos cuenta mi papá que cuando eran pequeños, él y uno de sus hermanos de entonces 8 años, les sucedió algo raro una noche mientras dormían. Como no tenían camas, dormían sobre zaleas, cuero de borrego curtido con su lana entera, y una noche mientras dormían, pronto se escuchó como algo se arrastraba. En medio de la oscuridad de la noche pudo distinguir que era la zalea en la que dormía su hermano menor, quien susurraba, ¡ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! Cuando prendió un cerillo para alumbrarse, vio a la zalea detenerse. Ay, güey. Fíjate que me han contado una historia también, algo más o menos similar, donde no me acuerdo del todo cómo fue, pero si no mal recuerdo, eso sucedió aquí en el Distrito Federal, por ahí por Santa María la Ribera, hace muchos años, cuando se supone que todavía no estaba tan urbanizado todo eso, y eso era básicamente una hacienda, que en lo que ahorita es Buenavista, pero un poquito más pegado a Santa María la Ribera, dentro de esas calles, Doctor Atl, una cosita así, de que a veces llegaban señores, evidentemente que venían en el tren, y que era parte del camino que de por sí llevaban por allá. Y que en una ocasión mucha gente logró reportar, y si no mal recuerdo también se encuentra en uno de los periódicos de la época, cuestión de ponerme a buscar cómo estaba, se llegaron a reportar que vieron un señor que llevaba pieles, que precisamente llevaba zaleas, y que al dejarlas ahí, porque dice, fue a tomar agua en un lugarcito, una cosa así, o se compró algo en esa parte, dice que dejó las zaleas ahí y que mucha gente le tocó ver como una de las zaleas que estaba allá se salió de del alterón de zaleas que tenía ahí, se salió y empezó a caminar el propio cuero, tomando la forma del animal que tenía. En este caso creo que era un borrego, una cosa así. Entonces le tocó ver a muchas personas ver un borrego sin cabeza, sin patas, únicamente el puro cuero, irse caminando durante al menos, según lo que, insisto, según lo que cuentan, más de medio kilómetro, solo antes de que cayera el cuero del animal y dejara de moverse. Entonces eso ya hace muchos años. Por cierto, Martínez Eric dice, hace algún tiempo, en una de las tantas calles que conecta la colonia San Felipe y Volcanes, eso allá en Oaxaquita, dice, durante las noches en las que tocaba pasar por una de ellas, me dio demasiado miedo, pues sentía que muchas miradas sobre la espalda y frente. Total que no pude pasar y tuve que desviarme del terror del momento que no me permitió hacer otra cosa. Y es que sí, es horrible cuando de repente te llega la sensación de que, güey, algo no está bien aquí. Quiero irme. Algo no está bien, no está chido. Sí, como en la casa de tu abuelita que me hiciste dar toda la vuelta completa, cabrón. A huevo, viva la sierra. Y bueno, gentecita, lo que les comenté hace ratito, nosotros encantadísimos de echar más desmadrito con ustedes. Sin embargo, es hora de que los peques nos vayamos a la cama. Y simplemente para recordarles que ya están arriba los episodios de Spotify, bueno, en Spotify, en iTunes, en YouTube y en las demás plataformas. Y que si gustan apoyarnos, la mejor manera de hacerlo es compartir este podcast con más gentecita, hablarles acerca de nosotros, que estamos bien pendejos para andar cortando las cosas y todo ello. Y si de verdad les gusta, compártanos con... ¿Cortando o contando? Contando. Ah, ok. Badía, sal de este cuerpo. Contando estas tonterías, estas cositas que se encuentran en esta parte de acá. Si les llama mucho la atención, por favor, compártanos con más gentecita para que lleguemos a más personas. Y si de todas maneras gustan andar apoyando el podcast, pueden hacerlo a través de las estrellitas que son a través del Facebook Live, cuando se hacen los en vivos. O pueden hacerlo a través de las direcciones de PayPal y de BBVA que aparecen directamente en la pantalla. O a través de la wishlist de Amazon, que se encuentra en la descripción del programa y también se encuentra en la descripción de los videos de YouTube. Ahí se encuentra por si es que gustan apoyarnos con alguna chacharita. Nosotros encantados de poder recibirlo. De igual forma, si quieren enviarnos algo que no esté en la wishlist, sino que lo hayan hecho ustedes, sino que quieran aportarnos alguna cosita, enviarnos algún detallito, algún regalito y todo eso que sí nos ha sucedido, pueden preguntar la dirección a dónde enviarlo a través de nuestras redes sociales, a Facebook, Twitter, Instagram, ya sea de la tía Clau o mía. Y ahí vamos a andar checando dónde pueden hacerlo. A veces conmigo tarda un poquito más en responder, pero también ahí andamos. Pero si no, pueden contactarme a través de las demás redes sociales, Instagram y Twitter, donde también trataremos de responderlos de una manera más rápida. Entonces, de parte mía, de parte de la tía Clau, nosotros nos andamos despidiendo. No sin antes decir que a la tía Clau la pueden encontrar en Twitter como Stars Cherry, Stars con Z. Y en Instagram como ClauCherryStars, Stars con Z. Ahí nos vemos, bebés. Tengo muchas fotos de mi horrible cara y de las hermosas caras de mis bebés gatunos. Y mucha estupidez en Twitter. Y son gordos esos cabrones. Así es. De mi lado pueden encontrarme como Luis Daniel Cabrera o como Danjael Art en redes sociales. Ahí nos encontramos. Y si quieren buscar más de este contenido, pueden buscarlo como La Tulpa de la Medianoche o Memorias de un Nahual en Google, y ahí les va a salir una cantidad enorme de información donde puedan andar buscándonos. Por nuestra parte es todo, nos andamos despidiendo, no sin antes decirles: descansen, bebés, besos en sus tatemas, los amamos. ¿Y qué? ¿Chispita no existe o qué pedo? Ok, sí, Chispita existe, Chispita es amor. Chispita existe, Chispita es amor. Chispita vives en tus corazones, Tulpi Babies. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto fue La Tulpa de la Medianoche. Espero si se quedaron picados con más historias, pueden ya encontrarlas allá. Ya saben dónde, lo dijimos hace un momentito. Y nos andamos viendo el viernes en Memorias de un Nahual. De mientras, la tía Clau les deja el link de la wishlist que puede ser editada, donde ustedes también, si es que gustan añadir alguna cosita que no esté en la wishlist, ahí la va a dejar en el enlace. Nosotros nos despedimos. Un abrazote y... ¡Adiós! ¿Otra vez? Pinche Daniel. Besos en sus tatemas. Un besazo. Hasta pronto. Se supone que aquí vendría la canción de fondito, pero yo creo que esa va a ser editada porque ya perdí la carpeta donde estaba. Ok. Entre paréntesis, música ambiental. Ajá, música ambiental. Cuídense.